Ok, imagínense vivir sin internet, sin redes sociales y sin tecnología en general. ¿Nos imaginan? Pues en este video vamos a explorar y tratar de entender cómo viven los judíos ortodoxos en Nueva York. Específicamente en Brooklyn, donde más de 90.000 personas viven. Pues sin más, vamos a comenzar este video. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Mi nombre es Henry, para los que no me conocen, y hago videos de viajes ahora en Nueva York. Y el día de hoy vamos a tocar un tema de una comunidad súper interesante y especial en Nueva York. Y es algo que ustedes pueden saber porque si no han visto la serie que se llama Poco Ortodoxa, que se volvió muy famosa, y a partir de esta serie mucha gente tomó interés en esta comunidad religiosa en el mundo, y específicamente en Brooklyn, Nueva York. Gente, para que entiendan este video un poco mejor, voy a darles un poco de contexto, un poco de actualidad y un poco de mi experiencia desde que llegué a Nueva York con esta comunidad judía ortodoxa. Es complicado porque pues yo no soy un experto, pero voy a intentar de explicar y de intentar entenderlos lo mejor posible. Y esto es algo que siempre me interesó. Desde que llegué a Nueva York quería saber por qué se visten de esta manera, por qué se cubren todo el cuerpo, incluso en verano. A ver, existen 1 millón de judíos en Nueva York. Es la comunidad judía fuera de Israel más grande del mundo. Exactamente existen 2 millones de judíos en todo el estado, pero un poquito más de 1 millón de judíos en la ciudad de Nueva York. Pero nosotros no vamos a hablar de los judíos en general. Vamos a hablar de esta comunidad que se llama la comunidad Hasidic, que tiene un poco más de 90.000 personas viviendo en Brooklyn, en Nueva York. Y ellos no hablan inglés, hablan Yiddish, que es completamente diferente a algo que ustedes han escuchado hablar en todo el mundo. Jamás he escuchado algo parecido. Air conditioning, Jonathan. Yes. Oh, now? Yes. Yeah, where? Here? Upstairs. Oh, do you need help? Okay. But I need to put my mask. A ver, y dentro de los Hasidic existen como 3 dinastías, facciones o ramas, podríamos llamarlo. Una que está en Williamsburg se llama los Satmar, que son, digamos, los más, no los más extremos, pero los más estrictos, si son anti-Israel o no están de acuerdo con la creación del Estado de Israel. Because it's Shabbat? Yes. Okay. Oh my God, voy a entrar a la casa de un judío. Muchachos, hoy día es sábado y leyendo, investigando un poco sobre la comunidad Hasidic o la comunidad judía en general, los sábados es Shabbat. Shabbat significa que es el séptimo día donde, digamos, el creador trabajó, así que todos están descansando. Puedes ver muy poca gente en la calle, pero es un día sagrado, así que para ellos es sábado. Para nosotros es domingo, pero para ellos es sábado. Se ve muy poca gente, así que quizás sigo el video ahorita o lo continúo mañana. Veamos. A ver, cuando llegué a Nueva York hace 2 años, Megan me trajo a esta zona de Williamsburg y yo no sabía pues que aquí había una comunidad grande de judíos ortodoxos. Entonces cuando comenzamos a caminar, obviamente pues me llamó la atención la manera de vestir, la manera de tener las patillas tan largas, el gorro ese gigante que parece un nido de aves que tenía en la cabeza, los diferentes atuendos que vestían, y yo no paraba de mirarlos. Yo los miraba como si fueran pues personas en un museo, porque claramente me daba curiosidad. Algo mal, porque Megan me decía: Henry, no lo miras así porque pues te gustaría que a ti te miren así también. Entendí al final claramente, pero era complicado sacarle los ojos de encima, porque pues si tú no has visto a estas personas, ver los atuendos que tienen todos los días, a las mujeres principalmente, que parecen atuendos pues de los 60, 70, son muy conservadores, se visten, digamos, se cubren todo el cuerpo, algunas usan pelucas, pero esto... Todo tiene que ver con el tema del conservadurismo o la modestia. No quieren que ninguna persona que sea exterior a la religión o a la comunidad tenga la oportunidad de ver partes del cuerpo expuestas. Comencemos con las mujeres. Las mujeres tienen que vestirse con manga larga siempre y faldas que cubran hasta o después de la rodilla. El tema del cabello es algo súper interesante. Ustedes van a ver en la calle o aquí en los videos están viendo que las personas se cubren la cabeza o con un pañuelo gigante que se cubre todo el pelo, o se pueden poner muchas pelucas. Y esto se debe a que solamente el esposo, luego del matrimonio, puede verle el pelo real a la mujer.
Ahora estoy en Williamsburg, que es donde vive la dinastía que se llama Stadtmar, que son bastante estrictos, pero viven muy a la antigua, ¿eh? Hasta los juguetes puedes ver que no tienen nada de tecnología, son juguetes muy antiguos que, digamos, tú podrías usarlo de que en los 80s, 90s, y las casas también son bastante modestas, no tienen mucho lujo, la verdad. Trabajan para darle de comer a sus hijos, yo supongo, porque tienen muchos hijos. En promedio, una familia tiene 6 hijos, y ustedes han visto, pues, cómo son los departamentos acá en Brooklyn, o en Nueva York en general. Meter 6 hijos en unas casitas chiquitas, no sé cómo serán las casas por dentro. ¿Estás bien? Park. Y aquí está la comunidad más grande de judíos ortodoxos de la dinastía, facción, grupo Gerardi. Es complicado, un poco complejo explicar todo esto porque, pues, a diferencia de los Satmar que están en Williamsburg, que se los mostré, aquí, pues, dentro de los Gerardi existen diferentes sectas que apoyan y no apoyan a Israel. Es... Y si se pregunta, pues, si los barrios son exclusivamente judíos ortodoxos, no. No creo que se pueda, ¿no? No creo que ellos puedan mandar quién vive en el barrio, quién no. Está mezclado en todos lados, Solamente que se concentra en sí, en un solo lugar, y tratan de poner sus negocios, sus escuelas, sus hospitales, en un solo lugar, para que la comunidad tenga acceso rápido a eso y que esté cerca de todo. Pero no, hay mezcla de latinos, de todo, en verdad. Ok, ahora estoy en Crown Heights. Y aquí la comunidad hasídica, digamos la rama o dinastía Chabad. Y ahora esta comunidad de judíos es más moderna, es menos ortodoxa, es más, menos conservadora, digamos. No usan las patillas como lo pueden ver en Williamsburg, como vimos en la Satmar, o lo pueden ver en Borough Park con los Gerardi. Usan sombreros, no usan el nido gigante tampoco, no he visto mucho acá. Y no tienen la barba tampoco, entonces... Van a ver hombres que tienen ese sombrero súper clásico, o si no usan el sombrero, usan esta cosita que se lleva en la cabeza. Y también van a ver gente con este felpudo gigante que a mí me parece un nido de aves. Súper interesante. No sé si es pesado, no sé cómo lo haces, pero lo que sé es que la gente que se casa, recién casados, creo que el padre de la novia le regala este al esposo. Y desde ese momento tienen que llevarlo para todos lados. No sé si todo el tiempo tienen que llevarlo, se lo pueden sacar en algún momento, pero sí he visto mucha gente joven con esta cosa gigante en la cabeza. Muy interesante. ¿Qué pasa con el cabello, con el vello facial? El hombre sí se puede cortar el cabello, claramente ustedes pueden ver en la calle que muestran su cabello natural. Y veamos las patillas, que es algo siempre que me interesó a mí, que me fascinó desde que llegué. Tiene las patillas gigantes, nunca se las cortan. Es porque desde la mitad del ojo, mitad de la oreja, para abajo, no se puede cortar por nada. Entonces se dejan las patillas gigantes. Esto es, depende de qué grupo seas en los Hasidic, digamos. Porque hay grupos que sí se los cortan, son mucho más relajados, como los Chabad, que son los que están en Crown Heights, como ya se lo mostré. Y los grupos más extremistas, digamos, un poquito más pegados a las reglas, no se lo cortan, se lo dejan crecer. Y al pueden ver la barba gigante. Y es porque también con el tema de la barba es diferente, porque para cortarte o afeitarte la barba, y no te puedes afeitar con una rasuradora normal, tiene que ser una especial y una específica. Y mucha gente, en vez de cortársela, prefieren dejársela larga así. Con el tema de la ropa, normalmente usan ropa negra los hombres, trajes grandes, pantalón negro, se cubren también mucho, no dejan nada expuesto. Debes saber que esto depende también del grupo o la dinastía o la facción de que seas dentro del grupo de Hasid. De hecho, lo diferente que estoy escuchando es que hablan inglés. Hablan bastante inglés. Por ahí sueltan unas palabras en yiddish, pero lo que yo escucho es inglés. Así que es muy diferente a las otras dinastías, ramas de la comunidad judía ortodoxa aquí. Es interesante cómo se separan siendo muy parecidos, se visten muy parecidos, pero tienen reglas completamente diferentes. A ver, y si eres curioso y has notado, o han notado, no usan mascarillas.
la actualidad hay un problema gigante con la comunidad de judíos ortodoxos, los Hasidic, porque primero no creen en las vacunas, así que hace unos años hubo un problema de sarampión aquí y pues se está esparciendo muy rápido porque ellos no se vacunaban. Y lo otro es que con el bicho, con el coronavirus, no se están tomando las precauciones debidas en la comunidad. No usan máscaras, pues si sale la vacuna no se vacunan por el tema de la religión. Entonces es interesante también, porque es una comunidad tan grande que puede ser peligroso aquí en la ciudad. Pero bueno, son cosas de religión. Ok, lo más interesante de todo esto es que es como si fuera un pequeño país dentro de Nueva York, porque tienen su propia policía, no policía, pero seguridad, tienen sus propios hospitales, tienen sus propios colegios, ya pueden ver los buses escolares, son todos solamente para ellos, y tienen su propio idioma, propia comida, que es kosher, que es judía. Es una comunidad súper establecida y bien estructurada y organizada dentro de aquí. Y tienen mucha influencia, y eso quiero decir, tienen mucho poder. Y si piensas que es una comunidad machista, sí que lo es. Súper, súper machista. Mira, al frente mío hay una familia que me está mirando desde su casa porque estoy grabando en esta calle. Se toma muy en serio el tema de los intrusos, digamos. O sea, ellos toleran mucho a los seculares que le dicen que no tienen la religión judía, pero no alientan a que vengan a estos barrios porque quieren vivir una vida normal. Y es verdad, pues, ¿no? Nadie quiere ser fotografiado o filmado todos los días. Y esta situación fue extremadamente emocionante para mí. Uy, mierda, estoy temblando. Acaba de suceder lo que quería que suceda. El día de hoy, no pudo ser más perfecto. Porque yo estaba buscando entrar a una casa, pero sabía que era prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Cuando yo estaba caminando por el barrio, pues ustedes van a ver, este señor baja de la escalera y se me acerca y me pregunta que si lo puedo ayudar. ¿Ahora? Sí, ¿dónde? Comienzo a grabar por dos motivos, pues por este, que me pase algo, tiene que estar grabado, y para grabar toda mi experiencia dentro de una casa que jamás pensé entrar. Oh, ¿me ayudas? Ok. Para mí, pon mi máscara. Oh my god, voy a entrar a la casa de un judío. ¿Estás bien? Sí. Ok. ¿Con el closet door? ¿Ya? Yeah. Ok. This is cooler, so just this make it more. Oh, that's good. That's good? Yes, or more? You can make it hold. That's the whole thing. That's it? Yes, that's it. Solamente quería que le baje dos puntos a su aire porque estaba muy frío y que lo asegure, nada más. Okay. That's okay, easy. Beautiful house. Thank you very much. Truly. Offer you something, a banana or something? Can I have some water? Yes, of course. Thank you. I'm from Peru. Huh? I'm from Peru. You know Peru? I heard about it. It's called Plain Water. Yeah, yeah. So let me. Come in. Cookie or something? Huh? A cookie or something? Food? Food, yes. That's okay. Cookie or something? Cookie. Yes, cookie. You yeah. Know? Yes, yes. Thank you. Can I put here that water? Yes, yeah, you can put me here. You want a water? It's cold water. Yeah, just a little bit. Yes, yes. Because I'm walking. Yes, yes, it's for half hour. Yeah. What's your name? My name's Friedman. Friedman. Henry.
Henry, nice to meet you. Yes, thank you. Okay. Oh, Cookie, thank you very much. Yes. Thank you, thank you. Yeah, yeah. Very welcome. Okay. La comunidad religiosa de judíos ortodoxos, Hasidic, es una de las más grandes comunidades religiosas en Nueva York. Y se dividen en tres grupos o en tres zonas grandes, que está Williamsburg, está Crown Heights y está Borough Park. En Williamsburg ustedes van a ver un poco, la vestimenta es muy parecida a los de Borough Park. En Williamsburg van a ver atuendos muy largos, patillas largas y siempre usando el sombrero. Muy pulcros, muy elegantes siempre, por más que haya 80 grados de calor, siempre van a estar vestidos de una manera similar todos los días. En cambio en Crown Heights, que parecen que han salido de la secundaria, andan con la camisa afuera, caminando muy, digamos, desprolijos, más modernos, más, digamos, relajados que en los otros dos barrios. Te puede ver una gran diferencia en este lugar. Esta comunidad de Crown Heights son los únicos que hacen tours. Es decir, hay tours en Nueva York que te llevan a los barrios para que tomes fotos y te explican un poco. Pero en Crown Heights son diferentes, son tan modernos que hacen tours ellos mismos. Los Hasidic, los Chabad, cobran como $50 el tour. Ahora está cancelado, me parece, por el tema del virus. Yo sé que muchos de ustedes pues habrán llegado a este video o sabrán de esta comunidad por una serie de Netflix que se llama Poco Ortodoxa. Esa y una que se llama Una de Nosotras o Una de Nosotros, que también está en Netflix, es un documental sobre la vida de una chica que sale de la comunidad y le hacen la vida imposible. Pues tienen que verlo después de este video, o si ya lo vieron, pues perfecto, porque van a entender un poco mejor lo que es todo esto. Es increíble, ¿eh? Es increíble la cantidad de hijos que tienen, las reglas que tienen, el machismo dentro de la comunidad, porque es una comunidad súper machista, porque ustedes saben que a las mujeres las preparan desde pequeñas para ser amas de casa, madres directamente. No las desarrollan en ninguna habilidad para salir al mundo exterior. Simplemente pues ellas están destinadas a cuidar la casa, a cocinar, a lavar, a planchar, a preparar todo para que el hombre salga a buscar el dinero y traer a la casa. Lo que muchos hombres acá sufren mucho porque tienen tantos hijos y acá no se gana tanto dinero para mantener a tantos hijos, que sufren para mantener una casa con tanta gente, como una familia tan grande como la que tienen, ellos están acostumbrados a tener. No sé cómo hacen, la verdad, A ver, y como ya les dije, no quiero que me malinterpreten con este video. Yo no soy un experto. Si quieren saber más, pueden buscar en internet. Está ampliamente explicado. Aunque no es todo, claramente, pero está ampliamente explicado ahí. Y esto es todo por el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Espero que les haya fascinado este tipo de vida. Cómo se vive en una comunidad ortodoxa, judía, poco extrema, radical en Nueva York. Si tienen preguntas, pónganlas en los comentarios. Voy a intentar responderlas con el alcance del conocimiento que tengo. Ya saben, denle me gusta, suscríbanse, comenten qué les pareció este video y nos vemos en el siguiente video.